Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este viernes, ya 20 de septiembre del 2019, lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales, le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura y por supuesto también de lo que ha ocurrido en las últimas horas y se ha convertido en noticia en los distintos municipios del estado de Chiapas, las manifestaciones que se han presentado en Tuxtla Gutiérrez. Haremos también un viaje hasta la Perla del Soconusco y en Tapachula para platicar con nuestro compañero Rafa Victorio el asunto y el tema de la migración. Y de nueva cuenta, lamentablemente, la violencia regresó al municipio de Ochuxi, la misma zona donde los habitantes en un primer momento habían pedido la intervención de las autoridades electorales para hacer un tema de consulta y desterrar los partidos políticos. Por algunos meses se mantuvo en calma, pero la situación se ha complicado ya en aquella zona del estado de Chiapas. Más adelante le tendré los detalles. Está en la línea telefónica mi compañero Rodolfo Flores para entrar de lleno en materia con el tema de las protestas y manifestaciones, Rodo, que hubieron el día de hoy en Tuxtla Gutiérrez. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo tu auditorio para informarles. Y es que, bueno, cientos de padres de familia y alumnos de la primaria Juan Aldama de Tuxtla exigen la construcción de un domo para el beneficio de 550 menores, los cuales no pueden realizar sus actividades al aire libre de manera normal por el fuerte calor o las lluvias que han ido en aumento en las últimas semanas. Los manifestantes que partieron en una marcha del Parque 5 de Mayo hacia el centro de la ciudad dieron a conocer que esta estructura la han venido gestionando desde hace 8 años. Sin embargo, las autoridades pues han hecho caso omiso ante esta petición. Nery Ociel Pérez Robledo, director de la escuela ubicada en la colonia Azteca, expresó que el domo es una necesidad tanto para los alumnos como para los padres de familia, ya que la cancha de la escuela es de usos múltiples, donde también realizan las juntas escolares. Los alumnos también expresaron pues que en enero las autoridades estatales se comprometieron a realizar esta obra, por ello esperan que se cumpla este compromiso. Por ejemplo, David Palomeque, uno de los alumnos de cuarto año, dio a conocer que el domo les ayudaría a cumplir con tareas o a estar de manera segura en el recreo, ya que tienen que jugar, tienen que realizar, por ejemplo, sus actividades de la materia de educación física. Y bueno, sin esta estructura, pues se han tenido que suspender ciertas actividades, incluso también los homenajes, así lo mencionaba este pequeño. Por ello, de manera conjunta, tanto padres como los menores de edad hicieron un atento llamado a las autoridades correspondientes para tomar cartas en el asunto y el tema se ha resuelto a la brevedad en beneficio de la comunidad estudiantil de esta institución. Así es, pues, la información que te presento, Adolfo, esta tarde. Gracias, Rodo, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos con otros temas, actividades que llevó a cabo el día de hoy la séptima región militar y que obedecen a la entrega de algunas cartillas. Le doy lectura aparte de las actividades que llevaron a cabo los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las comandancias de la séptima región militar y también de la 31 zona militar, donde informaron pues a la población de la ceremonia de entrega de cartillas y también credenciales de identidad al personal de soldados del Servicio Militar Nacional. Es importante señalar que para el caso de Chiapas fueron 106 jóvenes de nuestro estado y también de Tabasco los que se graduaron. Estos soldados formaron parte del segundo escalón 2019 de la séptima compañía del Servicio Militar Nacional, la cual se encuentra ubicada en el campo militar El Sabino y que en esta fecha se vieron pues recompensados sus esfuerzos al culminar parte del Servicio Militar Nacional. Esta ceremonia fue precedida por el comandante de la séptima región militar contando con la distinguida presencia
del titular del Poder Ejecutivo en el estado de Chiapas. Hablamos de Rutilio Escandón Cadenas, parte pues de las actividades que se han llevado a cabo por parte de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pasamos a otros asuntos de inmediato. Vamos hasta el municipio de Occhuc, donde desafortunadamente se está presentando una serie de conflictos y confrontaciones entre distintos grupos que ahora y de nueva cuenta se están disputando el poder Occhuc. Sí, aquel municipio donde en el mes de enero el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana pues estaba dando a conocer justo el tema de que la población al final de cuentas ya no quería la intervención de los partidos políticos para realizar el tema de sus elecciones. Al final de cuentas, esto hablamos por supuesto del año pasado, se ha registrado una serie de enfrentamientos, hay un bloqueo carretero en la comunidad del Muro, muy cerquita de este ayuntamiento, y hoy por la madrugada incluso hubieron una serie de disparos contra un automovilista sin que se registraran lesionados. No hay personas detenidas hasta este momento. Le dejo parte de los materiales que llegaron a la mesa de redacción. Daniel Mena y todos los que son de Poblado son urbanos. El que ordenó es el patrón potable, Juan Encino, el Alfredo y el Oscar. Y con eso me agarraron, me golpearon. Y fuimos dos, tres personas golpeadas. En este momento están armados. Tiene tirador, piedra. Y el pueblo lo están corriendo, y está tan tensa el pueblo ahorita. Por todo necesitaba la intervención del gobierno y de los medios de comunicación, que realmente Alfredo no asume la paz, sino más que la violencia. Entonces, por el momento, sabe qué pasar, y los golpearon. Es todo mi comentario, necesitaba la intervención del gobierno de Estado y de los derechos humanos. Y Daniel Pitam, que me estuvo jaloneando y que también está trabajando en la presidencia municipal. Así es de que esta denuncia hago formalmente aquí en la cabecera con el respaldo de la cabecera municipal. Gracias, es todo. Que lo grabe la señora porque lo atacaron la señora, lo agarraron. Mándale a Hugo. Ay, te si es lo malo, pues, si no estamos provocando. Tranquilamente estamos. Bueno, ahí tiene parte pues de esta inconformidad, se alcanza a entender parte de esta molestia que dicen los habitantes. No hay paz todavía en el municipio de Occhuc, lo hubo por lo menos un par de meses, una de las zonas que más conflicto ha tenido históricamente en el estado de Chiapas. Desafortunadamente siempre estos temas tienen que ver, si no es con otra cosa, que el poder, el control, los recursos económicos, la disputa siempre en estos ayuntamientos, en estas zonas. Lamentable lo que ocurre, seguramente la autoridad tiene conocimiento de esta situación, de este descontento que hay en la cabecera municipal, justo en el mismo lugar donde se celebraron los comicios por medio de este tema tan cuestionado, los usos y costumbres. Vamos a otra información, hasta el municipio de Tapachula, a platicar con mi compañero Rafa Victorio. El asunto migratorio, Rafa, ¿ahora en qué sentido va tu información? Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, así es. Pues hoy se dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores será la que a partir de estos días se haga cargo de la atención a la emergencia migratoria que se vive en la frontera sur, en donde permanecen varados, como tú sabes, miles de extranjeros de Centroamérica, de Asia, el Caribe y África, que no pueden circular por el país. Para ello fue publicado ayer el decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en materia migratoria, que con ello esperan que se inicie la solventación de la problemática, iniciando con cientos de africanos que desde hace un mes mantienen un plantón frente a la estación migratoria Siglo XXI. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores les ha ofrecido a las organizaciones no gubernamentales que apoyan a los migrantes que los atenderán lo más pronto posible, aunque de acuerdo con el decreto, esta podría entrar en funciones en 10 días hábiles, es decir, a partir antes de que concluya este mes.
En Tapachula, de acuerdo con las estas organizaciones, existen varados unos 80,000 migrantes, dicen ellos, de Centroamérica, de África, de Asia, de Cuba, de Haití y de 15 naciones africanas, que lo que quieren es que les otorguen el documento para que puedan abandonar la región y ubicarse ya sea en otras regiones de México o irse a los Estados Unidos, pero no quieren regresar por la frontera sur, como lo plantea hasta el momento el Instituto Nacional de Migración. En esta comisión especial participarían, aparte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sería la encargada de coordinar los trabajos, las Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Salud, Trabajo y Provisión Social, Turismo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de las Mujeres, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otras instituciones, y que estará instalado antes de que termine el mes de octubre y su vigencia será hasta el 30 de septiembre del 2024, justo un mes, dos meses antes que concluya la actual administración federal. Adolfo, esa es la situación que está ocurriendo en la cuestión migratoria aquí en la frontera sur del país. Gracias, Rafa, por tu intervención. Buenas tardes, buen fin de semana, abrazo. Gracias, buenas tardes. Vamos a otros temas, le presentamos aquí parte de la lamentable situación ocurrida ya en el municipio de Cintalapa, donde algunas personas tuvieron un enfrentamiento con elementos de la policía y desafortunadamente se fueron a refugiar a una institución. Lo comentábamos hoy en primera emisión con Carlos César y aquí le comparto de nueva cuenta esta información porque es importante que usted entienda lo que están ocurriendo o lo que está ocurriendo en algunas zonas del estado de Chiapas. La Fiscalía General del Estado ha informado que a través de la Fiscalía de Alto Impacto continúa con las diligencias para integrar las carpetas de investigación con relación a los hechos que ocurrieron este miércoles en la cabecera municipal de Cintalapa. Estamos hablando pues de esta balacera entre delincuentes y elementos de la policía. Es importante señalar que cuerpos de seguridad estatal y también de dicho ayuntamiento fueron alertados respecto a un robo de comercio en aquella zona de Chiapas y esto motivó a la realización de un operativo coordinado. Se originó una persecución en las calles de Cintalapa donde tres personas del sexo masculino fueron detenidos en flagrancia y a quienes se les aseguró dos armas de fuego y también dos unidades. Más tarde otras cuatro personas fueron presentadas ante la autoridad ministerial, tres del sexo masculino y una del femenino, con la finalidad de que rindieran su declaración relacionada con estos percances ocurridos allá en Cintalapa. Estamos hablando de que las personas que quedaron a disposición del Ministerio Público fueron identificados como Francisco N., Pablo de Jesús N., Andrés de Jesús N., Alejandro N., Juan de Dios N. y Jorge Enrique N. Además, se dio a conocer que durante la persecución también los delincuentes accionaron sus armas de fuego en contra de los elementos policíacos, quienes repelieron la agresión sin que terceras personas resultaran afectadas. Parte, pues, de la molestia que hay allá en el municipio de Cintalapa. Con esto me voy de nueva cuenta hasta la Perla del Soconusco, ahora para platicar con mi compañero Ramón García en relación a la manifestación que hay por parte de los transportistas, Ramón, quienes dicen o aseguran, pues, que van a quedar fuera del concesionamiento por algunas irregularidades en la Secretaría de Movilidad y Transportes. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, para comentarte, la mañana de este viernes, un grupo de transportistas de la costa de Chiapas, desde Arriaga hasta Suchate y Unión Juárez, pues, realizaron un plantón a la orilla de la carretera a la altura de el kilómetro 10 de del tramo carretero Tapachula-Suchate. Ellos protestan porque dicen que ayer sostuvieron una reunión con el subsecretario de gobierno, perdón, con el subsecretario de Movilidad y Transporte, Felipe de Jesús Velázquez, y con el coordinador de delegados Marco Antonio Morales Llévano, y en las que les expresaron de que efectivamente sus expedientes están en proceso de revisión, pero la información que
que les causó la molestia es que no solo van a revisarse los expedientes que estaban hasta el 2009, sino que ahora van a entrar los expedientes nuevos que con vigencia hasta el 2018. Es decir, aquellas constructoras, aquellos ingenieros, maestros y profesionistas, y además un grupo de amas de casa que han metido expedientes, pues tendrán la oportunidad de sacar una concesión. Te comento, el representante de la cooperativa María Candelaria de Tuxtlachico y coordinador de transporte de la frontera sur, Armando Escobar Reyes, nos señalaba que desde hace 30 años no han sido concesionados los transportistas de materiales, los famosos de camiones de volteo, y que están en proceso de regularización. Algunos tienen más de 50 años, unidades pues en buen estado, pero que ya no cumplen con los modelos que piden. Ellos prácticamente dicen que están quedando fuera y que el transporte va a ser liberado, el transporte de carga de materiales. Esa es la molestia, y hoy hicieron un plantón a la orilla de la carretera sin afectar el tráfico vehicular. Sin embargo, dice que esta es la primera de las manifestaciones de un plan de trabajo que traen. Ellos le piden al gobernador del estado que tome, que escuche sus planteamientos para que no malos funcionarios que no hacen bien a su gobierno pudieran afectarlo. Esto es lo que expresaron hoy en la mañana. Gracias, Ramón, por esta intervención. Abrazo, buenas tardes y también buen fin de semana. Muy buenas tardes. Vamos a otros temas. Bueno, regresando un poco a lo que decía Ramón, estamos hablando de que el titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa, ha dicho que durante este año o el que viene puedan entregarse concesiones por arriba de las 11.100 concesiones en todo el estado de Chiapas. Es un número pues considerable, y esto se basa en algunos estudios de factibilidad que se han venido haciendo, y decía donde ya culminaron es en la parte norte del estado de Chiapas. Por lo tanto, se espera que sea en esta zona donde comiencen los concesionamientos. Pasamos a más información. Le doy parte de las actividades también que ha llevado a cabo el Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos, el ICHEJA, que encabeza Gustavo Gómez Ordóñez, y es que a través de este programa conocido como Construyendo y Creciendo, se llevó a cabo la aplicación de los exámenes en líneas a personas adultas incorporadas a cada uno de los programas educativos de dicha institución, esto con el objetivo pues de que concluyan su educación básica. Esta sesión se llevó a cabo dentro del aula móvil conocida como Tren Maya, puesta en marcha hace un par de meses, la cual, es importante señalar, cuenta con herramientas tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje y dispone además de materia prima suficiente para impartir talleres de albañilería, plomería y electricidad a todos aquellos educandos interesados en adquirir conocimientos sobre dichos oficios. Desde la ciudad de Palenque, el director general de este instituto, Gustavo Gómez Ordóñez, reconoció a los y las asesoras por su ardua labor que realizan para con los adultos y que estas personas puedan aprender a leer, pero también a escribir. En la línea telefónica, mi compañero William Chacón, para que también esta tarde, este viernes, este fin de semana, nos comente parte de su reporte. William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que desde el 2011, la Fundación Educando, a través del programa denominado Listo, ha capacitado a 417 directores de escuelas públicas del nivel básico e impactado a más de 682.000 alumnos de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula y San Cristóbal de las Casas. La representante de la Fundación, María Dolores González, comentó que el objetivo es fomentar habilidades, destrezas y liderazgo en los directores de las escuelas públicas a través de un coaching personalizado para transformar los planteles que dirigen. Explicó que el programa tiene un efecto multiplicador, ya que cada director que capacitan replica el conocimiento con los docentes actuales de su escuela y con los que van llegando en los ciclos posteriores, continuando así con el impacto del programa. Consideró que para superar el rezago educativo que existe en la entidad es necesario el trabajo conjunto de la comunidad, es decir, que maestros, autoridades y sobre todo los padres de familia den prioridad a la educación de los estudiantes, porque dijo, tirándose la pelotita unos a otros, no se podrá avanzar en la educación. Si bien cada escuela de cada región del estado y del país tiene sus propios problemas, el trabajo de todos los actores contribuye
contribuye a rescatar cada plantel y fortalecer sus propios procesos y programas de educación. Es mi reporte, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Bueno, hace unos instantes escuchaba usted parte del reporte de mi compañero Ramón García en relación a las protestas de algunos transportistas por el concesionamiento. Eso por un lado. Por el otro, lamentablemente, la Secretaría de Movilidad y Transporte reconoce que es un desastre la empresa del Conejo Bus. Se deben 250 millones de pesos a socios, trabajadores, temas fiscales, y la deuda, si no se atiende, podría llegar a 800 millones de pesos. Aquí los detalles. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes en Chiapas, Aquiles Espinosa García, mencionó que recibieron la empresa del Conejo Bus no en una crisis financiera, más bien es un desastre que ahora se ve reflejado en un menor número de unidades que se desplazan por la capital. Lamentablemente, dijo, el problema es tan grave que la deuda actual con proveedores y fiscales es de 250 millones de pesos, pero si no se resuelve a la brevedad, podría elevarse hasta los 800 millones de pesos. El funcionario estatal comentó que están analizando una solución con este tema, porque el gobierno debe tener claridad en qué es lo más conveniente para prestar el servicio del transporte público a través de esta modalidad. Finalmente, y aunque la empresa está rodeada de deudas millonarias, aseguró que las unidades no desaparecerán. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Cambiamos de información, momento de saludar a mi compañero Andrés Domínguez, para quien también nos comparta parte de las actividades de lo que ha sido noticia en las últimas horas y que en esta ocasión involucra a la Calzada de los Hombres Ilustres, que se ubica en la parte oriente de Tuxtla Gutiérrez. Adelante, Andrés, con tu reporte. Buenas tardes, Adolfo, y a ti, al auditorio de TVO Noticias. Pues sí, como tú bien lo comentas, pues estamos tal vez frente a una situación muy lamentable para toda la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez. Joselini Díaz, que es integrante del Laboratorio Ciudadano y también arquitecto, pues nos comentaba que debido a algunos acercamientos que han tenido con organizaciones sociales, comentaron que desde el ayuntamiento existe un proyecto, posiblemente existe un proyecto que pretenda encerrar o enrejar estos la casa de las personas ilustres, que se busca pues casi en el centro de la capital chiapaneca. Este paso que se encuentra el Museo Botánico, el Jardín Botánico, el Museo Regional de Lina, el Teatro de la Ciudad, Convivencia Infantil, todos en esta misma línea, podría ser enrejado tanto en su salida como en su ingreso. Cabe señalar que hace un par de meses, se realizó una remodelación de este inmueble, donde inclusive se colocaron algunas letras de la capital chiapaneca, algunos comercios y algunas estancias de bibliotecas y un teatro hundido. Para comentarte que Joselini nos comentaba que hicieron una solicitud de información al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para saber si en verdad se está dando este proyecto y por qué se da con tanta discrecionalidad, y nos comentaron que tal vez el argumento que ellos proporcionen es debido a la inseguridad, pero comentaron que cerrar espacios públicos no es una medida para contrarrestar la inseguridad. Entonces, ante ello, piden al ayuntamiento que les corrobore si en verdad es efectiva esta información, y en su caso, pues condenan estas acciones que permean a la ciudadanía y sobre todo a los sitios turísticos, que la calzada pues se había convertido en tan poco tiempo como en uno de ellos, en un sitio turístico para la capital chiapaneca. Esta es la información, Adolfo, que tengo hasta el momento. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por este reporte. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a más información, momento ahora de compartirle parte de las actividades de la agenda nacional y que en esta ocasión involucran a la Cámara de Diputados. Los normalistas o futuros maestros del estado de Chiapas se van a servir con la cuchara grande al final de cuentas, porque como lo había anunciado el presidente de la República, los normalistas tendrán acceso directo a las plazas en el estado de Chiapas. Así también lo confirmó la CENTE después de reunirse con funcionarios del gobierno federal y estatal en Tuxtla Gutiérrez, y que, digamos, la Cámara de Diputados a nivel local decía que era una muy buena idea siempre y cuando existan los espacios suficientes para los normalistas. La pregunta es, ¿los hay? O por lo menos en el estado de Chiapas. El asunto que nos comparte David Morales tiene que ver con la Ley General Justo del Sistema para la Carrera de Maestros. David, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Vamos con el reporte nacional.
la madrugada de este viernes, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con una votación de 251 legisladores a favor y 98 en contra, con lo que se le concede a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, la decisión sobre las plazas docentes y el paso automático a estas para los normalistas. Fue la única ley de las tres que se han abordado en la que el Partido Verde dividió su voto. En contra votaron los diputados Óscar Bautista, Lidiana Elizabeth, Jorge Francisco Corona, Zulma Espinosa y Mariana Gómez, además que en favor el coordinador Arturo Escobar y los diputados Carlos Alberto Puente Salas y Lilia Villafuerte Zavala. En su posicionamiento en contra del dictamen, Escobar se dijo preocupado por el papel que jugarán los grupos sindicales en la maestría, en la mesa tripartita, corrijo, para la designación de plazas y pidió aclararlo. Aún así, su voto fue en positivo para la ley. Además, la votación se dio con un quórum de 349 diputados presentes, en tanto que 151 no estaban en el pleno al momento de votarla. La norma que decreta que la Secretaría de Educación Pública instalará una mesa de diálogo entre las autoridades educativas locales y los sindicatos para asignar las plazas docentes. Pese a ello, la diputada Floratania Cruz, al presentar el dictamen, aseguró que se terminó con la venta de plazas. En esta misma ley se eliminan los exámenes de diagnóstico para acceder a una plaza y mantenerse en ella, y se le dará preferencia a los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio para tener una plaza de docente en el servicio público educativo. También se elimina la evaluación diagnóstica para obtener becas de maestría o doctorado en instituciones de educación superior y ahora podrán solicitarlas con solo tener 3 años de servicio. En el dictamen también se le da participación a las organizaciones sindicales para otorgar los reconocimientos a la función social de los maestros, previsto en el título sexto de la legislación del sistema de carrera, como becas y asesorías. Los maestros también consiguieron que al ingresar a un puesto de dirección o supervisión en plantel educativo se dará la plaza definitiva por un mínimo de 4 años y que los cambios de plantel sean únicamente al término del ciclo escolar. Esta es parte de las aprobaciones en la materia educativa. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Suena bastante provechoso para el magisterio. Ojalá que con esta situación se deje de hablar de paros de labores por un largo tiempo y que esto no contribuya a un tema de corrupción, por supuesto que también tanto ha peleado la conocida Cuarta Transformación. Gracias, David, por este reporte. Voy inmediatamente a saludar a mi compañero Darwin Mendoza para que ahora, en este fin de semana, nos detalle parte de los aspectos culturales y también del mundo del espectáculo. Darwin, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte este viernes, ya fin de semana. Y quiero hablarte acerca de que propusieron como el 19 de septiembre como el Día Municipal de la Marimba. Esto después de un homenaje al que fue quieto post, el maestro David Gómez Solana, quien es uno de los músicos más representativos que ha dado este instrumento aquí en el estado de Chiapas. Durante este homenaje celebrado en el Museo de la Marina, en el Museo de la Marimba Seferino Nandayapa Ralda, circuló un oficio en el que se lee: considerando que el maestro David Gómez Solana es el más destacado músico y compositor tuxtleco, autor de varias melodías, entre las que destaca Val Tuxtla, y que llevó nuestro instrumento a diferentes ciudades del mundo difundiendo nuestra cultura, nos permitimos proponer que el día 19 de septiembre sea declarado como el Día Municipal de la Marimba para hacerle un digno reconocimiento a tan distinguido personaje. Así pues, empezó a circular esta hoja entre que el público que estamos viendo ahorita en pantalla empezó a firmar esta petición para que sea turnada a Cabildo y se formalice así esta iniciativa propuesta por los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez. En el mundo de los espectáculos, Darwin, ¿con qué nos sorprendes el día de hoy? Una noticia triste para Lupillo Rivera, quien después de que se dio a conocer que sostenía una relación con la cantante Belinda, fue llevado a la friendzone, por lo que ahora se ha dado a conocer de que Belinda ya tiene una nueva relación, por lo que muchos preguntaron qué va a pasar con el tatuaje que se hizo Lupillo Rivera de Belinda en el brazo, a lo que rápidamente el cantante de música ranchera expresó que se va a dejar el tatuaje porque le había prometido a Belinda que ella siempre iba a estar ahí. Le dijeron que si se había ilusionado, él contestó que sí, efectivamente se había ilusionado, pero que no va a hacer absolutamente nada y que mantendrá todavía el rostro de Belinda en su brazo. Así está pues la situación de Lupillo Rivera, quien fue mandado a la friendzone. Bueno, Darwin, fin de semana, ¿alguna actividad para la población?
Sí, el día de hoy a las 19 horas en el espacio Telar Teatro se estará inaugurando una obra pictórica del artista Guillermo Ruiz Long, quien también ha musicalizado algunas obras de teatro que se han presentado en este espacio que se encuentra en la cuarta sur, en la novena sur, esquina con cuarta poniente, arriba de una terminal de autobuses muy conocida aquí en Chiapas. Perfecto, Darwin. Con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez en la edición de esta tarde, nuestra compañera Fanny Guadalupe en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Darwin, gracias, sí. Buenas tardes, buen fin de semana, buen provecho. Recuerde, lunes, por aquí nos estaremos saludando en punto de las 8 de la mañana.